Hola, soy Alicia. Vamos a colorear. Para esta puerta vamos a usar una técnica divertida. Miren, aquí pinto una rayita negra y la otra rayita negra. Y luego con el blanco ensucio la puerta para que parezca que es como madera gastada, pero blanca. Vamos a hacer esta puerta que es madera. Vamos a usar los mismos colores que les he dicho, tonos de madera, vino tinto, terracota, un poquito de rojo por si lo necesitamos, otro cafecito. ¡Ay! Vamos armando, ¿ok? Comenzamos, como siempre, con el color claro. Y acuérdense que es disparejo, porque esos son los tonos de la madera. Seguimos verticales, con textura de madera dispareja. Aquí, vamos a ver aquí. Ya, vamos con franjas más oscuras, tipo madera. Como la madera es de vetas, entonces ahí le vamos poniendo diferentes texturas, un poquito burdas, pero siempre en rayas verticales, que es el corte de la madera. Hagamos de cuenta que la puerta, el marco de la puerta, está pintado con pintura. Primero ponemos el color parejo, el color claro parejo, y ahora vamos a darle sombrita para que quede oscuro en unos lados y menos oscuro en otros. El borde de abajo de la puerta es de madera gruesa, el zócalo. El zócalo donde se apoya la... Pongámosle un poquitico de oscuritos aquí. Un poquitico. Y ya, ahí quedó. Para terminar, hacemos los escalones de cemento de un gris casi, casi negro. Aquí hay más luz, aquí está más oscuro. Entonces aquí lo pintamos muy clarito y aquí lo pintamos medianito. Aquí, bien oscuro, clarito y mediano. Y así nos quedan ya las puertas. Así va quedando el callejón de los gatos. Síganme para más.